Hoy día hemos venido a visitar al parque de Konoha no Kuni, un parque dedicado para los niños. Ahí están los pescaditos, porque este mes se celebra el Día del Niño. Y la cantidad de gente que ha venido hoy día al parque. Estamos pagando la entrada. Adultos 830, niños 400 y menores de 3 años 230. Bueno, ya entramos al parque. Como les comentaba, este mes de mayo, el día 5 de mayo, se celebra el Día del Niño. Y acá en Japón lo representan con esos pescaditos. Supuestamente el pez mayor es el papá, le sigue la mamá y los pequeñitos son los hijos que hay en la familia, ¿no? Entonces, la gente está que se toma fotos. Así que vamos a aprovechar el día hoy día con nuestro hijo y pasar un lindo día con la familia. Es un parque dedicado a los niños. También hay áreas verdes para recrearse. Así que vamos a ver qué más encontramos en este lugar. Es primera vez que vengo. Viviendo varios años acá en Shizuoka. Primera vez que vengo. Es que ahora tengo niño, pues. Por eso que ahora he venido a este parque, ¿no? Las modelos van a hacer sus porras. Padres se divierten con sus hijos en el botecito. Lastimosamente hay que hacer reserva. Queríamos subir, pero no hay. Allá atrás el monte Fuji. La gente viene, acampa también, trae sus cosas, vienen a comer. Todos con el respectivo distanciamiento social. Es un parque bien grande, hay un montón de cosas para que los niños se diviertan acá. Este es otro lugar donde pueden pescar los niños. Los pescaditos. Los cogen, los capturan y lo ponen en sus vasijas. Parte donde los niños pueden jugar en las rocas. Juegan a la expedición. El Fuji se está tapando. Bueno, ya vamos acabando el video del día de hoy. Como verán, el clima está bien bonito. Más recomendable para chicos así de 5 o 6 años para arriba, para que puedan divertirse, pasar un día de campo acá también. Acá están los pescaditos por la celebración del Día del Niño. Es un sitio bien grande, se camina duro, vale la pena visitar. Ahí es
restaurante. Y ahí está el famoso Fonte Fuji. Bueno,